hurt you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me, I broke a pipe. Llegando a San Andrés del Congosto por esta carretera llena de baches y tráfico. For me, help me get away from myself. I wanna fuck you like it. Este es el río Bornova. Estoy al lado de San Andrés del Congosto y aquí hay un puente romano, una antigua calzada romana que llegaba hasta Somosierra, al parecer. Muchísima vegetación, es complicado acercarse a verlo. Voy bordeando aquí entre quejigos por esta pista en dirección a la Toba y ahora tengo una subida hacia el portillo de los Lobos y ya giro a la izquierda y empiezo la subida fuerte al portillo de los Lobos entre quejigos. Oh, I wanna feel you from the inside. I wanna fuck you like an animal. A la pista que va con los quejigos, hemos girado a la derecha en un giro muy brusco. Y ahora estamos en plena subida al portillo de los Lobos. My whole existence is flawed. You get me to God. Esta es la picota de la Toba, se utilizaba para justiciar a los reos. Ahí se les ataba con esas argollas de hierro a la columna de piedra y aquí se les ajusticiaba. Románica de Pinia de Jadraque. Vamos a verlo un poco por dentro. Aquí está la portada y el atrio. Los capiteles son, la mayoría tienen motivos vegetales. Y solamente hay un par de ellos que están historiados, es decir, que representan algunas escenas. Por ejemplo, aquí, Cristo en la mandorla, el tetramorfos. De otro lado, Cristo crucificado. Aquí hay unos personajes que ahora no recuerdo. Y aquí tenemos quizá lo más característico de esta iglesia, que es una curiosa escena, que una especie de monstruo con forma de sirena con dos colas ofreciendo peces a unos personajes. Aquí se ve Pinilla de Jadraque. Regreso ya por carretera.
Aranda hay un lavadero público que parece que se sigue usando. Ya el camino del Cid, como indica aquí, para regresar a Jadraque. Aquí atrás se queda ya Castilblanco de Henares.